Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, ya sabéis, bienvenidos a la Retroserie, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Aquí estamos con Resident Evil 2, que por cierto, me estoy fijando que me dejé aquí munición para la mano. Eso es. Perfecto, la voy a echar al baúl porque no quiero gastar más de 8 tiros con el jefe que nos va a salir un poquito más adelante. Así que esta munición la voy a dejar ahí apartadita. Creo que tenía otro cartucho. Vale, ya son 16. Estupendo. Bueno, hemos llegado hasta esta zona. La fábrica antigua, fábrica abandonada. Bueno, pues aquí estamos con Leon, con Neida que nos acompaña. Y aquí nos dice que hay un panel de control de una máquina, ¿vale? No sé si por aquí hay algo más. Vale, plan de la directora de la fábrica. Muy bien, venga, pues salgamos porque tenemos que continuar por aquí. Ya sabéis que en el capítulo anterior hemos conseguido la mejora de la escopeta, que es una auténtica pasada, ¿eh? Escopeta, vamos a ver. ¿Qué ves por aquí, Leon, que nos pueda ser de utilidad? A ver, revisa, ahí has encontrado algo. Mira, munición para la pistola. Bueno, daremos buen uso de ella. Vale, esto es una extraña maquinaria que parece que nos podemos montar encima, ¿no? Vale, aquí no veo nada interesante por el otro lado. A ver, ¿qué nos dice? Parece ser un dispositivo de control para la plataforma giratoria. Hay un ojo de cerradura. A ver si nos vale esta llave. Vale, ahora nos dice que ahora mismo no necesitamos usar eso. Entremos un momento dentro, a ver qué vemos. Tiene una pinta de ser una especie de, iba a decir de tren, en el que nos podemos subir, pero está unido a una plataforma. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hay un baño, y ahí brilla algo. Llave del panel de control. Bueno, pues ya sabéis la llave que tenemos que utilizar. Por aquí, sí, una especie de locomotora es esto, ¿eh? Venga, vamos fuera. Vamos a poner la plataforma en marcha con la llave que acabamos de encontrar. Por aquí. A ver, no te rasques, Leon. Pulsa el interruptor, sí, enciéndelo. Bueno, parece que tenemos un invitado no deseado, ¿no? Vamos a zumbarle al invitado no deseado. Ahora vendremos a echar un vistazo a Aida. A ver, ¿puedes pasar por encima de ella? Parece ser que no, ¿no? Pues por ahí. Panel de seguridad. En caso de emergencia, se encenderá la luz roja y el acceso desde el exterior estará prohibido durante un tiempo limitado. Vamos, que si salimos, no vamos a poder volver a entrar hasta que no nos carguemos al bicho. Vamos a ver qué dice. Golpeado a Aida. A ver. ¡Ahí va! Bueno, pues no es nada más y nada menos que William Birkin, un poco transformado. Muévete, Leon. Muévete, torero. Eso es, desde lejos.
Vamos a rematarle con la pistola y así no gastamos. Eso es. Adiós. Bueno, parece que la amenaza ha desaparecido, por al menos de momento. Una vez eliminado el bicho, entremos a ver qué es lo que le ha pasado a Ida. Don't die on me, Ada. Come on. Wake up. Come on. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. You'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Bueno, vamos a dejar a Ida descansando ahí. Mientras tanto, al final, veis, es que al final no uso ni los objetos de curación. Bueno, vamos a ver. Hay que organizarse muchas cosas. Vamos a empezar por el baúl. Bueno, aquí me voy a llevar escopeta. Así que la Magnum, de momento. La Magnum. ¿Qué hago con la Magnum? Pues la Magnum, dejarla ahí. Vale. Y la munición de la pistola. Vale. A ver, tengo un montón de curas. Ahí. Ahí. Vale. Y esta es la llave de la caja de armas. Que todavía no la he usado. A ver. No sé si dejar. Sí, venga, voy a dejarla. Estoy un poco tocado, me la voy a consumir y ya está, ya sigo lleno de vida. Vale. Eso es. Equipado con la escopeta. Vamos a convertirnos en el terror. El terror de las armas biorgánicas. Munición para Magnum, genial. Que no falte Magnum. A ver qué hay por aquí. Munición para escopeta, estupendo. Vale, aquí no hay nada más. Aquí tenemos para guardar, pero de momento no lo voy a hacer. Sigamos. Bueno, mucho por explorar, ¿eh? Mucho por explorar todavía. Vamos a ver. Hemos llegado al laboratorio, ¿verdad? Bajo 4. Vale, pues voy a revisar las dos puertas que hay aquí. Que es esta doble, que creo que esta está cerrada. Un ascensor, es una puerta de ascensor. Pulsar el botón no hace nada, no se ha utilizado hace bastante tiempo. Vale, de momento ahí no puedo hacer nada. Por aquí. Vale, salimos a una zona central. ¿Qué nos dice? Un gran sistema de interrupción automática que regula toda la potencia en el laboratorio. El fusible principal ha sido extraído y la potencia no está activa en algunas zonas. Muy bien, o sea que hay que restablecer la energía.
Bueno, tenemos el pasillo azul y el pasillo rojo. Voy a empezar por el rojo, mínimamente. Vale, si ves algún enemigo lo voy a dejar doblado, pero doblado, ¿eh? Es el interruptor del postigo. ¿Lo pulsas? Sí. No hay respuesta porque no llega potencia. No hemos activado la energía. Creo que la energía se ha activado en el otro pasillo, pero voy a investigar por aquí, ya que estoy. Vamos a empezar por aquí. Vale, mira, ahí tenemos manual de seguridad del laboratorio. Medidas de seguridad en caso de emergencia. En caso de un escape incontenible de material biológico peligroso, todas las medidas de seguridad serán dirigidas a las instalaciones de transporte subterráneo. En caso de que se detectara cualquier anormalidad en la carga en tránsito, todos los materiales serán transportados automáticamente de la zona de carga al tren de alta velocidad designado. Ah, pues mira, lo de arriba era un tren, evidentemente. En este punto, todos los materiales serán inmediatamente aislados y desechados. En el caso de una emergencia de clase 1, el tren entero será purgado y desechado sin demora. En el caso de que el laboratorio mismo resulte contaminado, la ruta más al norte, actualmente utilizada para el transporte hasta la instalación, será designada como ruta de escape de emergencia. Esta ruta asegurará el paso hasta el punto de relevo fuera de los límites de la ciudad. O sea que hay una ruta de escape del laboratorio, es lo que nos está diciendo esto. Queda terminantemente prohibido relevar cualquier información. Revelar cualquier información sobre las investigaciones llevadas a cabo aquí o de la existencia de estas instalaciones. Debido a que es de máxima prioridad mantener todas las investigaciones en secreto, bajo circunstancias extremas, se podría negar el acceso a las rutas de escape. Muy bien, muy interesante. Ahora vamos a revisar por aquí, a ver qué vemos. A ver, tenemos ahí como dos taquillas medio abiertas, ¿no? Aquí hay un lanzallamas. Chavales, voy petadísimo de objetos. Pero muy petado, muy petado. Vale, ahí tampoco. A ver, aquí hay algo. La consola dice pulverizador de gas antibow. ¿Encender el interruptor? Sí. Gas antibow. Vale. Amigo. Vale. Espérate. Tengo el lanzallamas. Si disparo. Uy, así no es el lanzallamas lo que tengo equipado. Espérate un segundo. Ahí. A ver qué pasa. Que he visto que este tío ha derramado gasolina, ¿no? El cadáver de un investigador parece que tiró fuel oil por todo el lugar. Muy bien. Qué poco le gusta el fuego a las plantas, ¿eh? Muy bien, parece que la planta se ha metido para allá. No he mirado por aquí por si había algo más. A ver, la cama de un investigador. Nada por ahí. Vale, aquí hay algo. Registro de usuario. Registro de usuario temporal para la sala de experimento cultural. Nombre de usuario, West. Contraseña, ninguna. Válido durante 24 horas. Muy bien, pues un registro de usuario. Vamos a meternos por ahí. ¿Podemos? Sí. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Lickers, otra versión, por lo que veo. ¡Madre mía, chaval! Para atrás, ¿eh? Para atrás. Oh, es espectacular esta escopeta, Dios. Bendiga, que Dios bendiga esta escopeta, por Dios. Que Dios la bendiga. A ver, que le he dado sin querer. Yo quería, lo que quería era recargarla. Que Dios bendiga esta escopeta. A ver, ¿qué hay por aquí? Madre mía, encima me hinchan. Estoy cogiendo una cantidad de munición de escopeta. Yo creo que la pistola ya la voy a guardar. Porque entre el lanzallamas, la ametralladora, la magnum, la escopeta. Voy petadísimo de munición, ¿eh? Petadísimo. A ver, ¿qué es esto que hay aquí? ¿Puedes pasar? La planta ha destruido el interior. Muy bien. Pues he venido para acá para coger la munición. Y un cartucho de tinta que por supuesto no voy a coger porque voy petadísimo. Venga, vale, pues esto ya lo tenemos mirado. Tengo que ir al pasillo azul. En el pasillo azul, activar la energía. Vale, vamos por aquí.
sigue igual, luego volveremos a mirar esto. Tenía que haber ido inicialmente por el pasillo azul, pero bueno. Espectacular la escopeta, ¿eh? Espectacular. Dejar uno vivo, ya lo digo. La puerta se abre con una tarjeta de llave que no tengo. Vamos por aquí. Enemigo que me salga, enemigo que le voy a partir por la mitad con la escopeta. Vale, aquí parece que hace fresco, ¿no? A ver, hay un spray. Uf, hay un montón de objetos. Vale, genial, no puedo llevar más objetos. Tengo que ir al baúl y dejar el lanzallamas. A ver, una caja de control para experimentos de temperatura super baja. Podría meter el fusible superconductor aquí si tuviera una caja de fusibles. A ver, tenerla la tengo. El problema es que la munición de pistola es inútil. Es inútil. A estas alturas del juego es inútil ya, munición de pistola. Más como voy de sobra. Voy a dejar la pistola y la munición ahí. Dejaré también el lanzallamas y con la escopeta, solo con la escopeta, voy a hacer lanzallamas para las plantas que me van a salir luego. No me viene mal del todo, ¿eh? A ver, la llave de la caja de armas. No recuerdo muy bien dónde se usaba esa llave. No sé si me lo habré pasado el sitio donde se usa. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, en tal caso tenemos que ir a un baúl, eso está claro. Ahí va. Toma. Adiós. Esto sí que es increíble lo que acaba de pasar, chavales. Le parto por la mitad a nuestro amigo el zombie. Y el trozo de arriba. Bueno, sí, hay un montón de ellos. Oye, no he probado. ¿Qué pasa si me lío a chicharrar vivos a los zombies? A ver. A ver. Esto le gusta más la escopeta. Esto le gusta. Eso, eso. Acerca, acerca. Verás qué sorpresita. Verás qué sorpresita. Atrás, lagartos. Madre mía, se parten por la mitad. Increíble. Oh, ya verás. Esto es increíble, tío. Qué escopeta, Dios. Bueno, despejado, ¿no? Del tirón. Ya de paso, pues venimos a echar un vistazo a ver cómo está Aida. A ver, primero el baúl. Munición de la mano, la guardamos en su sitio. La pistola a mejor vida. No. Ahí, eso es. Llevo la llave de la caja de armas, no sé muy bien por qué. Creo que la tengo que utilizar en algún sitio, es que no lo recuerdo. ¡Anda! Ida no está aquí. Se ha alargado. Bueno, ya la veremos más adelante. Esta Ida. No se puede estar quieta, ¿eh? No se puede estar quieta. Ni siquiera está Ida. Vamos por aquí. Bueno, vamos a poner en marcha el fusible para darle luz a las instalaciones. Corriente, vamos. La zona azul, ¿no? Sí, por aquí. El spray, voy a coger el fusible, aunque lo vamos a utilizar ahí mismo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. El spray me lo llevo, por supuesto. Y esto también, que no se nos olvide. Caja de fusibles. Vamos a ver qué nos dice el panel ese. Una caja de control para experimentos de temperatura súper baja. Podría meter el fusible superconductor aquí si tuviera una caja de fusibles. Que la tengo.
Fusible principal. Perfecto, ya lo tenemos. Bueno, pues vamos a darle energía al tema. Vamos a la zona central, donde se dividían el pasillo rojo y el azul. Y vamos a conectar el fusible para que tenga esta energía ya. Lo pongamos en marcha. Vale, por aquí. A ver si me sale algún zombie mal de estos. Me divierto un poco. Principal ha sido extraído y que la potencia no está activa. Pues lo utilizamos. Vale, pues ya tenemos corriente, ¿no? Vamos a revisar la puerta lo primero que nos hemos dejado. Porque ahora sí hay energía aquí. Es el interruptor del postigo. ¿Lo vas a pulsar? Sí. ¿Qué tenemos ahí? ¿Y aquí puedo entrar ahora? La puerta se abre con una tarjeta de llave que no tengo, así que de momento nada. Vamos a continuar por aquí. Para entrar debe haber presente dos o más miembros del personal, iniciando la verificación de huellas dactilares. ¿Vas a seguir? Sí. No están los archivos. ¡Ja! Solo staff. Vale. Vale, pues de momento aquí no podemos hacer nada. Bueno, nos queda una puerta en el otro lado también. Que está por aquí. Tenía un postigo también, como el que acabamos de levantar. Nada, lo levantamos y vamos a ver qué nos sale. Creo que por aquí ya nos empiezan a salir las plantas esas. Las voy a chicharrar a todas con las llamas. Mira. Es el interruptor del postigo. ¿Lo pulsas? Sí. Efectivamente, plantitas. Espérate, espérate, a ver si no da tiempo a quitarnos en las llamas. Eso es un poquito de calor. Madre mía, las he dejado carbonizadas. Os ha gustado, ¿no? Venga, sigamos. A ver dónde nos lleva esto. Mira, otra planta. Toma. Perfecto. Pues sí, me voy a llevar las dos hierbas verdes y las voy a combinar, además. Que va a llevar por lo menos un hueco libre en el inventario. El lanzallamas, en cuanto pueda, lo voy a gastar, porque tampoco es nada del otro mundo. Para las plantas viene muy bien, porque si no aguantan un montón de munición, pero el resto de enemigos no vale para nada. Vale, aquí no hay plantas, ¿no? Vale, pues entremos. He bajado otro piso en el laboratorio, con lo cual empezamos en el bajo 4. Lo voy a ver ahora, a ver, que ya no lo tengo claro. Estamos en el bajo 5, ¿vale? Empezamos en el bajo 4, bajo 5, ¿vale? Y a ver, espera, 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 espera. Eso, escopeta equipada. Mira, hay un leque por ahí. Ni te menes. Viene otro por allí, ¿no? Yo creo que desde aquí le meto ya el cebollazo. ¿Pero dónde está? Tío. ¿Por qué demonios no lo has dado? Hay que recargar. Joder, macho, es que los deja secos, tío. Los deja secos, tío. Me ha dado un toquecillo, pero sigo en bien, ¿no? Sí. Estaba totalmente lleno. Mira, estas tres ya las puedo mezclar. Perfecto. Y ya que estoy... No, es que mira, saco con la escopeta. Todo lo que se cruce por medio, lo fusilo. ¿Qué dice aquí? Hay una etiquetera... Hay una disquetera, perdón. El monitor dice... Insertar un disco MO de verificación para abrir la puerta. Vale, pues tengo que buscar un disco MO.
enemigos. Esa es otra variedad de Licker. Si os fijáis, ese Licker tiene un color como más oscuro. Realmente no creo que haya mucha diferencia respecto a los otros Lickers. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hangar pone ahí. Mira, un montón de monitores. Y ahí brilla algo azul. Aquí hay disponible un mapa del laboratorio. ¿Vas a archivar el mapa? Sí, claro. Perfecto, mapa del laboratorio. Mira, un baúl. Genial. Vamos a dejar esto ahí. Y yo creo que el lanzallamas como que también. Ya poco lo voy a usar. Eso, me voy con la escopeta, no necesito nada más. Venga, sigamos por aquí. Vale, vamos por aquí. Uy, polillas, mal asunto. La puerta se abre con una tarjeta de llave que no tengo, claro. Bueno, vamos a esquivar estos bichos. Quieto, mira, echan como una especie de larva. Mira, pues aquí tengo una hierba roja, me la voy a llevar porque luego cuando pase por donde el disco meo, la puerta esa, puedo combinarla. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Vas a usar la llave de la caja de armas? ¿Ves? Sabía yo que se utilizaba para algo. Sí. A ver. ¿Y esto qué demonios es? Piezas para la mano. Si es que voy a gozar con esto. Esto me va a hacer gozar. Bueno, pero la mano ya sabéis que es para los jefes, ¿eh? Muy bien cerrada. Muy bien cerrada. Muy bien cerrada. Vale, pues de momento por ahí no podemos hacer nada más. ¡Hombre, zombies! Os estaba esperando. A ver, chavales, si podéis ver el destrozo que le voy a hacer. Voy a ponerme, a ver, cerquita. Llevan bata de científicos, son zombies de esto. Vale, por acercarme tanto, ¿ves? Atrás. Mira, me voy a poner aquí. Espérate, espérate, ahora viene el otro a tocar las narices. Ahí, ahí lo vais a ver. Madre mía, si sale para atrás Leon con retroceso y todo. Venga, acércate un poquito. ¡Joder! ¡Qué barbaridad, tío! Los parte por la mitad. Esto es increíble, tío. También. O sea, esta escopeta, tío. Esto es increíble, tío. Esto es increíble, tío. Espero que haya alguno más, ¿eh? Quiero más cachondeito, ¿eh? Quiero más cachondeito. Mira, aquí hay otro. ¡Madre mía, tío! Espectacular, tío. Más, más. Quiero más zombies. ¿Hay alguno más por aquí? Mira, hay dos, genial. Vamos a por ello, voy a dar la vuelta por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Eso es, vente por aquí, vente. Vente un poquito más. Aquí, aquí, que se vea bien. Que salte la sangre a la cámara fija, venga. Acércate. Prefiero darles el disparo de lleno. Ese no lo ha partido, macho. A ver, ¿dónde está el otro, tío? Voy a aprovechar un momentito para coger esto. Tarjeta de llave del laboratorio. ¿Os acordáis que hemos visto una puerta que decía que se abría con una tarjeta de llave? Es que se ha ido para allá el zombie. A ver dónde vas, infeliz. Toma. No me lo... Ah, digo, no me lo puedo creer. Ha residido. No, no, no. Si es que le falta medio cuerpo. Bueno, ya hemos acabado con todo. Vamos a revisar todo. Varios productos químicos. ¿Qué tipo de experimentos se han hecho aquí? Pues ya, ya lo ves. A ver si ahí deja de revisar algo. No te quedes atascado, Leon. Nada. Yo creo que aquí poca leche más hay que hacer, ¿eh? Aquí parece que hay unas carpetas y tal, a ver si hay algo de información. Nada. Esta máquina, ya sabéis que la tenemos que usar luego en el escenario de Claire. Parece una máquina para investigar la vacuna. Como no tenemos con nosotros a Serry, pues esta máquina no la vamos a utilizar. Bueno, pues ya está, pues eso es todo. Lo que hemos cogido ha sido esto, vamos a comprobarlo. Una tarjeta llave para entrar en el laboratorio. Muy bien, pues vamos a entrar. ¿Os acordáis que había una puerta que decía se abre con una tarjeta llave? Pues vamos para allá. A ver cómo nos queda la Magnum cuando la modifiquemos. Tiene que estar de fábula, ¿eh? De fábula. Vale. Por aquí ya poco que hacer. Ahí queda. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me dijo? Que no me acuerdo.
Ah, tarjeta de laboratorio. Mira, se abre con esto. Genial. Vale, ¿qué tenemos aquí? Uf, un poco de polilla. Y una polilla. Toma. Madre mía. Me está doliendo hasta a mí. Tres disparos. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Suelta. No me digas que está sin munición. No sé qué está haciendo. Está soltando algún veneno o algo. Joder. Madre mía, la partida hasta la sala ha sido. Demasiado se ha aguantado, ¿eh? Demasiado se ha aguantado. Vamos a ver ese ordenador. A ver, ¿qué dice? No puedo llegar al ordenador. Hay polillas. Bueno, no te preocupes, Leo. A ver si ahora puedes llegar. Todavía no, ¿no? Ahora, despejado. ¿Vas a trabajar en el ordenador? Sí. Registro de personal de la sala de experimento cultural. Cultural. Accediendo. West, lo vimos en un documento, ¿os acordáis? West. Registre su huella dactilar. Vale. Ahora ya que tenemos registrada la huella dactilar en el sistema, podemos abrir la puerta esa que nos pedía el tema de la huella dactilar. ¿El registro de invitado es válido? 24 horas. Muy bien. ¿Hay algo más por aquí? Yo creo que ya no hay nada más, ¿no? Pues vámonos. Acordaros que tenemos que volver a la zona esa donde se abría la puerta con una tarjeta llave y poner también la huella dactilar en la puerta. Vamos por aquí. Tranquilo, Leon, que está herido muy ligeramente, ¿eh? Ahora con la hierbita que nos cogemos, que ahí hay una suelta. Poquito para terminar el juego, ¿eh? Ya lo digo. Un capítulo más, como mucho. Bueno, como mucho, un capítulo más. Este es el sexto, pues siete. Ah, relájate, machote. Joder, es que me dan hasta lástima a mí los Licker, ¿eh? Con la escopeta esta. Me dan mucha pena, tío. Vale. Bueno, vamos a coger esa. Y la otra me la llevo. Una me la he hecho, otra la combino. Utilizamos. Combinamos. Llevo dos curas que no necesito para nada. Cuanto pueda dejo una en el baúl. La madre de todas las escopetas esta que llevamos. ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! Aquí nos vemos a la planta. No se mete con nosotros, nosotros no nos metemos con ella. Perfecto. Pacto de no agresión. Vale, y el lanzallamas se me va a quedar ahí en el baúl al final, al 50%. Ya no lo voy a usar más, porque ya creo que no sé si nos saldrá alguna planta más. Pero vamos, poca cosa. A ver. Sí, mira. Hay una planta, pero. ¿Me deja pasar? Sí. A ver, a ver, a ver, que me he metido. ¿Dónde estamos? Ahí, esto ya lo tengo visto. Voy a dar la vuelta. Nada, como no llevo. ¡Ahí va! ¡Me ha chufado! Me ha envenenado, condenado. Suelta, suelta, suelta. Suelta. Cuidado, cuidado. Que no la lía, ¿eh? La puñetera planta. Que no sé si la escopeta no le va a hacer nada, tío. Bueno, esta es que quita las penas hasta las plantas y todo. Esta escopeta es que es Dios, macho. Dos escopetazos duras. Pues venga, voy a liquidar a la otra también. A ver si la veo. Ah, vale, que con el tiro he dado a la de atrás también. Y he tumbado las dos. Anda, mira. Vale, pues me he llevado con dos disparos de escopeta, me he llevado las dos por delante.
estamos otra vez aquí. Esta puerta ya la podemos abrir. Tarjeta llave. Esta llave es inservible ahora. ¿Descartamos? Sí. Y entramos. A ver si hay algún enemigo por aquí. Bien, oigo zombies. Bien, bien, bien. Eso, eso. Darme más munición de Magnum. Darme más munición de Magnum. No os preocupéis. Venga, oigo zombies. Buena señal. Mira, mira, mira. Que vas muy deprisa tú, torero. A ver qué es esto que hay aquí. Un interruptor de luz. ¿Lo pulsas? Sí. Y damos la luz. Espera, a ver si hay algún zombie más. Sí, dos. Espérate, a ver. Atrás. Madre mía, los tres. Es que esta escopeta es Dios, tío. Esta escopeta es la leche, tío. A ver, que se acerquen un poquito más. Atrás, todos. Ya está, ¿no? Despejado. ¿Qué hay aquí? El disco meó. El que necesitábamos para la puerta. Genial. Vale, disco meó. Aquí no veo nada. Eso es una especie de quirófano. No sé muy bien decir qué es esto. Pero vamos, en esa camilla estaban haciendo de todo menos bueno. Bueno, vamos a ver que aquí brilla algo en este ordenador. Activador BAM para la síntesis de la vacuna base. Vale, no puedo hacer nada de momento. No lo necesito. Vale, y esto era para... La luz ya está encendida. O sea que aquí de momento no podemos hacer nada más. No, de momento yo creo que de hecho ya no vamos a volver aquí. Claro, esto es para el personaje de Claire cuando jugamos el segundo escenario. You. You murdered my husband. I know what you're looking for. You came for the G-virus, didn't you? But you'll never take it from me. This is my husband's legacy. Now, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. What happened? The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Bueno, 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 pero qué ingenuo eres, León. León, qué ingenuo eres. Para entrar debe haber presente dos o más miembros del personal. Iniciando verificación de huellas dactilares. Huella verificada. Vale, aquí de momento no podemos hacer nada. Necesitamos un segundo usuario. Bueno, esto lo tenemos todo listo, ¿verdad? Ahí cogimos el fusible. Tenemos el disco meo. Pues sí, lo que nos ha dicho Annette tiene toda la razón, es verdad. Ada es una espía enviada por Umbrella para recuperar la muestra. Y al final, mira, la muestra la tenemos nosotros, ¿eh? Por cierto, voy a comprobarlo, a ver cómo es el virus. Líquido morado en estado parecido a gel. Muy bien, bueno. Amigos, nos queda un poquito más que el final. Así que, si queréis, lo que voy a hacer es retirarme al baúl. Voy a hacer un guardado. Y dejamos lo que resta de juego, que es muy poquito. Un capítulo. Para finalizar este primer recorrido con Leon. A ver si hay aquí algún enemigo. Nada, quería entretenerme, pero nada.
Bueno, a ver, ¿qué me llevo, qué no me llevo? Aquí no hay nadie, claro. Vale. Oye, no miren las taquillas estas, por si había algo. Vale, vale. Abrimos el baúl. Bueno, lo primero, la mano. La mano hay que sacarla y combinarla, prepararla bien. Vamos a ver cómo queda. Lo bueno es que, como la tenemos vacía, de hecho lo hice así a posta, en el jefe anterior, me llevé la mano con los 8 tiros y la vacié, porque al meterle las piezas, ahí lo veis, nos aparece recargadita, mano personal. 10 pulgadas, cañón de 10 pulgadas colocado en D50E. Puede disparar balas DOT 50 con mayor potencia. Me encanta. Vale, vamos a dejar el spray. Que realmente no necesito más ganas. Bueno, ya me prepararé más adelante. Fuera. Esto lo voy a combinar. ¿Cuántos disparos de Magnum tengo? Tengo 40 tiros de Magnum. Flipas. En fin. Vamos a despedir el capítulo ya, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os paséis a echar unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo. Ya sabéis, seguimos el próximo día con el último capítulo de este Resident Evil 2 para finalizar ya la serie. Voy a hacer guardado, yo me despido, mando un saludo, ya sabéis, por la sombra y a cuidarse mucho. Nos vemos.